Lo que hemos acordado es en función de la escala propuesta por la UTA, haciendo algunas adaptaciones en relación al primer semestre del año, llevar adelante esa aplicación salarial. ¿Pagan los 1.370 pesos o no? Sí, pagamos los 1.370 pesos. ¿Esa plaza la pone la municipalidad? La ponemos de manera compartida en un esfuerzo que han hecho los empresarios y un esfuerzo que ha hecho el municipio, aportando recursos de forma tal que se llegue a esta cifra. Tiene una particularidad de qué manera se conforman esos 370, una parte va al conformado y otra no. ¿Cómo quedan las finanzas de la municipalidad luego de este esfuerzo que está haciendo el municipio? Y el municipio ha hecho nuevamente un esfuerzo para garantizar el transporte en la ciudad de Córdoba y para conservar la paz social.